che il Polisario ya expresó de una forma clara esa postura, pero también jurídicamente, políticamente, según la organización política misma del Polisario, cuando se organice el próximo congreso de aquí a un año, si no hay prórroga, pues esa dirección está en la obligación de presentar un informe claro, o hay avances concretos, o la gente se prepara ya, si no ha vuelto a las armas. En nuestro viaje de regreso de los territorios liberados nos hemos cruzado con una columna de tanques y carros blindados. ¿Quiere decir que están ustedes acumulando material militar? Bueno, creo que hay algo ordinario, mantenimiento ordinario de... Y eso entra en mantenimiento ordinario de... Todavía no se entró ni en una forma fácil, aunque sí, a nivel personal, cada año hay más de 1000 jóvenes voluntarios que se presentan y aumentan las filas del voluntario en estos últimos años. Y eso se preparan para el entrenamiento que exige la guerra. Pero hasta ahora no se tomó esa decisión, solamente hay mantenimiento del material y preparación, sí, de la parte humana. ¿Qué relaciones mantienen actualmente con España? Bueno, realmente el gobierno actual, todo el mundo sabe que se inclina más a no causar ningún enfado a Marruecos. Y el elemento principal para Marruecos, hoy en día todo el mundo sabe que depende de la posición del Sahara. El parámetro principal en las relaciones exteriores que tiene Marruecos es la posición del Sahara. Y el gobierno actual siempre ha observado de que no le causa ningún enfado, sino todo lo contrario, cómo acercarse y a veces incluso a cuesta del Sahara. Todo el mundo sabe de que el gobierno actual y Francia son los que han obrado para dar ese estatuto estatuto avanzado al Estado saharaui. Y bajo la presidencia española le invitaron en Granada para concretizar ese estatuto avanzado a que beneficia Sahara. Bueno, escuchamos siempre al ministro Moratinos diciendo una cosa y su contrario. Sí, defendemos a los saharauis y la libre determinación, pero no está mal lo que presentan los maharauis. Es interesante, es positivo, hay que partir de eso. Incluso algunas críticas al Polisario, que a veces toma posiciones maximalistas y cuestiones así. Lo último era lo de Aminatou Haidar, que todo el mundo sabe que ha habido una complicidad. Echar a una ciudadana saharaui, si no fuera por la aceptación del gobierno, aceptación a priori anticipada, no hubieran osado a echarla. Entonces, no es ningún secreto las relaciones que existen hoy en contra de los sentimientos de la mayoría de la sociedad civil española, que se ha expresado siempre a favor de la causa saharaui. Y eso es el gran dilema, la gran paradoja. Una mayoría de una sociedad que está a favor de una causa y un gobierno que intenta ir en contra de esos sentimientos. ¿Cómo? Pues muy bien, como dije, últimamente se organizó allá la última conferencia de solidaridad y apoyo. Hubo una representación del gobierno que estaba representada por la cooperación y el consejero
de Interior, el Parlamento catalán siempre ha tomado resoluciones de apoyo al Sahara, también los municipios, los ayuntamientos, las ONG, las universidades, siempre han expresado su apoyo y respiramos un ambiente de solidaridad y de apoyo que les saludamos desde aquí, tanto en la sociedad como en el gobierno, como en los lugares más influyentes como la universidad. Así que es una ocasión para saludar esa solidaridad y ese apoyo. Sí, claro, porque Cataluña, si hubiera tenido prerrogativas a nivel exterior, quizás podemos juzgarla, pero sabemos que son prerrogativas del Estado y la comunidad no tiene nada que ver. En lo que le concierne, están haciendo lo que nosotros consideramos positivo y de acuerdo. ¿Sí? ¿No considera que el inicio de un conflicto armado sobrepasaría las fronteras del Sahara y podría afectar ya la estabilidad del norte de África? La relación de... Sí. Claro que sí. Y en un momento en que la comunidad internacional quiere combatir el terrorismo, quiere combatir la migración, quiere combatir muchos fenómenos negativos y que se debe concentrar sus esfuerzos en la mejora de la situación económico-social, claro que esto no va en beneficio ni de la seguridad ni de la estabilidad, pero también si hay un país que quiere imponer sus soluciones y su ocupación e ignorar el derecho internacional, ignorar los derechos humanos, y si la comunidad internacional no ha reaccionado debidamente, bueno, estamos entre opciones, o aceptar el hecho consumado y dar medallas a los agresores, o levantarse y luchar por todos los medios en contra de esta injusticia y corregir. Yo creo que lo más correcto y lo más justo ante cualquier forma de injusticia es luchar, claro, luchar primero por las vías más pacíficas, pero si no nos queda más remedio, creo que en todos los derechos la legítima defensa está justificada y los saharauis se le reconoce el derecho de luchar incluso con las armas para liberar su país. Y han demostrado lo suficientemente a todo el mundo su paciencia, pero hoy yo creo que la pelota está en el campo de Naciones Unidas y no en el campo de los saharauis. La pelota está en el campo de las Naciones Unidas. Sí. ¿Qué respuesta esperan después de la carta enviada a la Secretaría General? Hasta ahora, digamos, yo creo que va a tener mañana o pasado una reunión, primera reunión y luego otra a finales del año. Esperamos y deseamos que tomen en cuenta nuestras quejas y nuestras observaciones y con esto abrirán otras perspectivas. Si no, si siguen en la misma vía, yo creo que ellos tendrán toda la responsabilidad, se cargarán con toda la responsabilidad con lo que va a poder estar en esta región. ¿El Polisario ha puesto ya fecha a este congreso? ¿De aquí a un año? ¿Se tiene la fecha exacta? En los estatutos internos cada 3 años, pero la dirección tiene la prerrogativa también de prorrogar 1 año. Entonces eso depende también de... Pues muy bien, muchísimas gracias.